Miren a qué extremo llega la discusión. Yo leí ese mensaje hace un rato de Elder que decía que la solución era obligar, ¿no?, a la gente de la calle a concurrir a un refugio, etcétera. Pues aparece otro mensaje de alguien que no firma, pero termina su celular en 460 y dice: Elder es nazi y vos le pasás el aviso. Ah. ¿Ese vos sos tú? Parece que yo soy el que pasó el aviso. Y además, ¿con qué liviandad usan la palabra nazi? Plata. Tan terrible y tan pesada. En la sociedad estamos todos obligados. Y en la sociedad a veces nos ponemos un poco... Es parte de vivir en sociedad, que tenés tus obligaciones. Y por eso, y los que no quieren vivir en esa sociedad están afuera. Seguimos, estamos en la mesa de este viernes 13, viernes 13 de abril del año 2018. Estamos con Ana Ribeiro, con Mauricio Rosenkopf, con Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Grompone. Los autores argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez presentaron este martes su obra El libro negro de la nueva izquierda. Lo hicieron en la sala Paulina Luisi del Palacio Legislativo. Estamos hablando de dos críticos acérrimos del feminismo, acusados por otra parte de haber defendido la dictadura en nuestro país vecino. El acto lo organizó el movimiento machista Varones Unidos, entre otras organizaciones. Durante la conferencia se habló con dureza en contra de las personas trans. Imagínense en 300 años mi ataúd al lado de un transgénero y viene un científico para saber de qué sexo eran esos huesos. ¿Ustedes se piensan que la conclusión será que uno era hombre y el otro un transgénero? Lo dudo muchísimo, dijo Agustín Laje. Es muy sencillo. Si la mujer ganase menos que el hombre, sí, la mujer sería una privilegiada porque ningún hombre conseguiría trabajo. Yo, empleador, si a la mujer le pago menos, nunca contrataría a un hombre. Me ahorraría un montón de dinero en sueldo. Este era Nicolás Márquez negando la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero hablando en este caso en el programa de televisión Esta Boca es Mía, antes de la charla en el Parlamento. Se armó mucho lío con esta presentación de este libro. Varios grupos feministas se movilizaron fuera del Palacio Legislativo y también en redes sociales con una campaña para que se cancelara la charla, para que se prohibiera esa actividad. La sala había sido solicitada por el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, quien declaró en el diario El País que se trataba de un evento que ayuda al debate o a la información pública. Luego, en Búsqueda ayer, dijo: yo no ejerzo censura previa. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? Podría ser la pregunta. Bien, yo creo que el tema, a mí me parece muy interesante este tema. Y quiero empezar con Karl Popper, uno de los grandes filósofos del siglo XX, con el cual discrepo en casi todo, pero eso no lo hace, no deja de ser que sea un gran filósofo. En La sociedad abierta y sus enemigos mostró que la tolerancia sin límites lleva a la intolerancia en una sociedad. Es decir, que mostró que toda libertad tiene que, de alguna manera, todo derecho tiene que tener su contraderecho y tiene que tener su límite. Y esto es, todos los derechos universales tienen su límite. Por ejemplo, el derecho a la vida tiene como límite, por ejemplo, la defensa propia. El derecho a la libertad individual tiene como límite el derecho a la igualdad. El derecho a la libre expresión tiene como, en general, como límite el honor, ¿no? Es decir, en general, todos los límites, todos los derechos, por cada derecho hay otro derecho contrario y entre medio en algún momento se juntan. Lo mismo ocurre con la libertad de expresión, es decir, posee como límite algo indefinido, pero existente, que es la ofensa, a una especie de ofensa a los valores de la sociedad. Es decir, la sociedad tiene una serie de valores que no están escritos y que son variables con el tiempo. Y entonces el límite de la libertad de expresión parece estar allí. Uh-huh. Es decir, eso es lo que pasa, por ejemplo, para poner un caso extremo y muy discutible, es que se pasa con lo que le pasa a los musulmanes sobre Mahoma. Es decir, a Mahoma no se lo puede tocar porque ofende algo muy serio para esa sociedad. Y entonces cuando uno hace chistes sobre Mahoma, uh-huh, está cometiendo una ofensa espantosa. Uh-huh. Nosotros lo miramos como que es la libertad de expresión, pero para ellos no es eso. Uh-huh. Es que se está pasando claramente el límite de lo que la sociedad tolera. Ahora, que los límites son claramente dependientes del tiempo, son clarísimos. Porque, por ejemplo,
hay casos claros, es decir, no se puede hacer apología del delito, parece ser bastante razonable, el límite parece estar muy cerca. No se puede hacer apología del crimen, que es un delito también. Pero supongamos el delito de la profanación de cadáveres. Durante miles y miles de años la profanación de cadáveres era un delito espantoso, hasta que llegaron los anatomistas del Renacimiento y empezaron a disecar cadáveres. Y gracias a eso existe la anatomía y existe la medicina moderna. Durante siglos existió la esclavitud, hasta que en el siglo XIX hubo un enorme movimiento antiesclavista y declaró que eso era inhumano, y a lo largo del siglo XIX fueron cayendo todas las leyes de esclavitud, y bueno, por lo menos en Occidente, porque todavía existen algunas leyes de alguna supervivencia de la esclavitud. ¿Y entonces? Bueno, lo mismo pasa con la supremacía masculina. La supremacía masculina, que tiene siglos de existencia, llegó un momento en que ahora es intolerable, ¿no? Entonces, realmente lo que pasó en este caso es que la libertad de expresión chocó contra algo que la sociedad no acepta como tal. Si no se puede hablar de la supremacía masculina, porque eso choca contra la idea que en este momento se está instalando en la sociedad actual. Pero, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que tú apoyás la cancelación, el reclamo de que se cancelara la presentación de este libro? Yo lo que estoy en contra es de la ley del derecho romano. Es decir, el derecho romano, y por el cual nos guiamos nosotros, establece que la ley pone una raya, ¿no? Es decir, lo que se está pretendiendo es decir, hagamos una línea que diga, hasta aquí se puede opinar y de esto de aquí para acá no se puede opinar. Y yo lo que digo es no, porque esa línea es variable, es difícil, es variable en el tiempo y es opinable. Es decir, esto se resuelve caso por caso y no con una ley que diga, ese es el límite de la libertad de expresión. Creo que eso es lo que está pasando, es decir, que estar atados a las rigideces del derecho romano es lo que nos hace no percibir cómo poner el límite sobre la libertad de expresión. Mirá con el ceño fruncido que te mira Gonzalo. Me parece que vos le estás dando demasiada importancia a estos dos muchachos, que para mí son una expresión que primero no son peligrosos, porque dicen disparate para mí, pero no son peligrosos, y son la respuesta a muchos integrantes del movimiento feminista que también dicen un montón de disparates y que no le hacen ningún bien al movimiento feminista, que está reivindicando derechos de igualdad para la mujer que son absolutamente innegables. Cualquier persona que hoy día en el siglo XXI, no solo por conocer la historia, sino por ver el resto del mundo, cómo está la situación de la mujer en muchísimos países del mundo en el siglo XXI hoy día, el que no reconozca que ahí tenemos un trabajo para hacer, para crear una sociedad más igualitaria, una sociedad más libre, una sociedad, no está entendiendo en dónde está viviendo. Y me parece que estos dos muchachos son una expresión de rechazo a todo un ala del movimiento feminista que no le hace ningún bien al feminismo, que son muy radicales, que dicen un montón de cosas que no deberían decir, y entonces aparece esta gente. Yo los dejaría hablar, dejaría hablar a las feministas radicales también, creo que entre ellos se neutralizan y dejan espacio para que la libertad y la gente feminista que realmente quiere hacer progresar la sociedad siga para adelante. Y uno se diga, bueno, estos dos, bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, bueno, ahora... ¿No querés poner límites? A esto, no, va. Porque no, no, si tú me decís, va. Yo no soy un pacifista, yo creo que al narcoterrorismo hay que combatirlo y con balas. No. Yo soy tolerante, pero llega un punto, estoy de acuerdo contigo, hay límites. Pero el límite es la gente que realmente es un peligro para la sociedad. Estos dos no son, y las feministas radicales también, tampoco son agresivas. Es el ala radical del Partido Independiente. Nos estamos aproximando. ¿Te gusta? Ahora, pará un poquito. Cuando no pasa él el aviso del Partido Independiente, lo pasas vos. Es que ya está. Estamos ahí. Lo que pasa es que ellos plantean cosas mucho más graves que esta cuestión de postura de feminismo o antifeminismo. Es decir, ellos, por ejemplo, en la presentación del libro, que fue hace dos años en Buenos Aires, estaba... Sí, la defensa del terrorismo de Estado. Seguro. Ellos dicen, niegan la existencia del terrorismo de Estado. Ah.
Y en la, el lanzamiento de su libro, donde demuestra que el movimiento feminista es el marxismo feminismo, no sé cómo esto lo califican, cuando sabe. Neomarxismo lo llaman. Junta el feminismo con la defensa del LGTB, el aborto, la ideología de género. Entonces, lo llaman neomarxismo. No anuncian la presentación de un libro. El diputado del Partido Nacional que les concede la sala, a mí me queda pendiente una pregunta que también sería interesante ver cómo la evacúan. Si en nombre de esa libertad de expresión que maneja, donde va esta gente que tiene un discurso de extrema derecha, hay un grupo que quiere conmemorar un aniversario en el Salón de los Pasos Perdidos, porque hace fecha del día que los militares llegaron allí y disolvieron la Asamblea General. ¿Tienen libertad de expresión? Es decir, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Que eso trajo como consecuencia que en esa misma asamblea había Wilson que terminó en cana, Erro que terminó en cana, Michelini que lo mataron. No, pero el tema es ese. El todo que está el lo mataron. Entonces también en nombre alegremente de eso. En nombre de alegremente. No, yo creo que hay límites. Hay límites para todo. Inclusive hay límites en cosas que no se ponen que deberían ponerse. La exposición de los niños en la televisión, por ejemplo, pero eso es otro tema para otra tarde. Yendo al caso concreto. Al caso concreto es... ¿Cuál es tu posición? ¿No debió haberse autorizado ese acto en el Palacio Legislativo? Mira, ese peludo de regalo lo tuvo que manejar Gandini para justificar la concesión como presidente de la Cámara, esa autorización. Que venía con un puñal bajo el poncho, porque no era el tema que se decía. ¿Qué se hace? Con respecto a eso... Acá hay algo de por medio. Era el Palacio Legislativo. Por eso. Si esto hubiese ocurrido en, no sé, en una casa particular, acá a cuatro cuadras, la discusión era otra, ¿no? Pero claro que era otra. Pero era el Palacio Legislativo. Y entonces, ¿qué? Una autoridad del Palacio Legislativo, ante una situación como esta, dice, no, niegas el permiso... Porque no, tú, hay que fundamentar. Él patrocina el permiso. Así como hasta la Universidad de Montevideo decidió que no realizaran el acto de la presentación del libro. Sí, la Universidad de Montevideo tomó esa decisión. Es decir, que el Parlamento esté propiciando la presencia de gente que plantea cuestiones que tiene, que hieren la sensibilidad nacional, que hieren la sensibilidad del lugar donde están diciendo las barbaridades sabidas y consabidas, reivindicando y negando la existencia del terrorismo de Estado. Estoy de acuerdo con muchas cosas que se dijeron acá y en desacuerdo con otras. Estoy de acuerdo con el análisis muy fino que hizo Juan de cómo se van gestando las cosas y la dificultad para poner un límite, lo poroso y vidrioso que es en la civilización occidental, que ha hecho de la defensa de las libertades el sino, sin G, el sino de su definición filosófica, ¿no? La civilización occidental gira en torno a la conquista de libertades desde el fondo de los tiempos y las perla de tal manera de contarse a sí misma como una conquista al infinito de libertades. Entonces, claro, contra esa libertad del infinito pesa el le pongo límite o no le pongo. Me parece muy bueno el análisis de Gonzalo y me parece gracioso pero cierto eso de que déjenlos porque se neutralizan los extremos cuando llegan a versiones delirantes de sí mismo. Lo que no estoy de acuerdo a Gonzalo, déjenlos incluso en el Palacio Legislativo. Sí, esa parte yo no la toqué. Bueno, iba a eso. Puedo volver sobre eso. Pero yo no estoy de acuerdo con que no sean peligrosos, ¿no? Yo creo que gente que dice no hubo terrorismo de Estado y que mete bajo el nombre, reitero, lo dijimos hoy en ocasión de una intervención de los oyentes, la peligrosa y pesada palabra nazi, lo que el nazismo significó, y pone bajo ese nombre y ese rótulo a todos los movimientos feministas por igual, dentro de los cuales hay matices y hay génesis históricas, no son lo mismo en todos los tiempos. Y mete allí a las luchas por los derechos de los que son diversos sexualmente. Y mete allí todo en una sola bolsa y le pone ¡paf! Nazi como rótulo. Me parece bastante peligroso. Creo que eso se neutraliza
como lo estamos haciendo hoy, esta tertulia es una demostración de cuál es el mecanismo para controlar eso. Que no es prohibir todo el tiempo, no es prohibir por decreto, porque ¿cómo haces ese decreto? ¿Dónde estableces el límite de la peligrosidad? Es dejarlo abierto de tal manera que se autorregula. El propio episodio está regulado y está a la vista el mecanismo de regulación. Goñi sale a decir, yo no entré. Exacto. Yo no entré. O sea, yo di el permiso, pero pero después decidió no ir a la. Ahí está. Ahí, como dijo Mauricio, en algún momento no aclararon del todo de cuánto venía la cosa. La Universidad de Montevideo también había autorizado, cuando vio esta boca es mía, dijo, no, retiro esto. Esto es una cosa que no lo permito porque me meto en camisa de once varas. Y este es un programa que también forma parte de la regulación. Nosotros cinco aquí sentados hablando de esto. Yo creo que es más sano mantener eso, los mecanismos de autorregulación de la sociedad, que prohibiciones por decreto. Porque entonces sí, cualquiera de los límites puede empoderarse de manera visiblemente peligrosa. Ana también está en contra del derecho romano. Bueno, Roma está tan lejos que no me siento tan culpable. No te creas. Me pareció que te faltaba algo, Gonzalo. No, yo creo que lo dijo Ana por mí. Yo creo que el señor Goni cometió un error y quedó repegado por hacer esto. Y eso es parte de la sanción que él mismo reconoce. También cabe la posibilidad de que haya tenido intencionalidad. Es decir, no creo que sea tan distraído, tan despistado como para que... ¿Qué intencionalidad? ¿Qué intencionalidad? De traerlos. Es decir, ¿por qué tengo que pensar que lo embagallaron, se distrajo, no se enteró? Y no pensar que como él está contra el aborto y como él está contra los movimientos feministas y de pronto también con lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, les hizo un conducto para que terminaran en el Palacio. ¿Y por qué dio marcha atrás? En tu versión, ¿por qué dio marcha atrás? Y porque hubo muchas reacciones hasta dentro de su sector por haber traído... a estos exponentes. Si Gandini estaba en la preocupadísimo sabiendo a ver qué es lo que declaraba y que el Parlamento qué es lo que declaraba. Es decir, vos no podés llevar al Parlamento cualquier cosa de ese tipo. Es decir, tiene que haber un filtro. Entonces, pensar que Goñi, un legislador ideologizado, claro, votado por la gente, no tenía la menor idea de lo que traía cuando propone la venida de esta gente. Una cosa que me gustaría aclarar, más allá de escuchar lo que de ahora en adelante podemos llamar la tesis Rosenkopf, que es la fina madeja ideada por Goñi. Yo no sé si es así. Hipótesis. Hipótesis, sí, está bien. Hipótesis Rosenkopf. Lo que sí me gustaría es tomar la última palabra que dijo Mauricio, porque dijo ideología. A todo esto se le suele llamar ideología de género. Y nosotros que hemos pasado por la academia y que estamos en ella, jamás estudiamos ideología de género. En cambio, yo he tenido que estudiar marxismo, que Juan se confiesa marxista, o el socialismo democrático. Los tenemos que estudiar como fenómenos del mundo contemporáneo. ¿Por qué no se estudia ideología de género como tal en ningún ámbito académico? Porque no es una ideología, que requiere muchos más elementos. Es un mote absolutamente despreciativo generado por quienes están en contra. Eso es algo que hay que aclararlo por la duda. En Naciones Unidas se usa perspectiva de género. Ya volvemos. O estudios de género. Pero cuando decís ideología de género, ya le estás poniendo un sello negativo.